bien, dentro de nuestro segmento dedicado a la innovación, ciencia y tecnología, sin la cual no hay futuro en nuestro país, pues estamos ahora con señor, Gutiérrez Correa, ¿no es cierto? Marcel Gutiérrez Correa, efectivamente. Buenas noches, señor Gutiérrez. Buenas noches, muchas gracias por venir. Brevemente, un PhD en Agricultural Science, en Biotecnología, por la Universidad Gifu de Japón. Además, ha estudiado pues, en la agraria, es profesor en la agraria, tiene muchísimas publicaciones, es un biotecnólogo y creador, o por lo menos difusor de un concepto muy importante, bioeconomía, el valor de los genes y el desarrollo nacional. Bueno, ¿qué cosa es la bioeconomía? Bien, es un nuevo modelo en el cual los genes son la parte fundamental en el movimiento económico. Los genes y la biomasa, ¿no? Uh-huh. Y esto surge como consecuencia del problema de la limitación de los recursos petrolíferos. Uh-huh. Entonces, las necesidades de energía para todo el movimiento económico, incluyendo el industrial, el agrícola, tienen que moverse a otro tipo de recursos. Entonces, si bien en la economía convencional la unidad de comercio era el petróleo, en esta nueva economía la unidad de comercio son los genes. O sea, los genes asumen ahora un valor real económico, o deben asumir un valor real económico. Y lo estamos viendo en este momento, más o menos el 20% de la producción química industrial es biotecnológica, basada en genes, ¿no? Se está cambiando la concepción de las plantas industriales, se está cambiando los sistemas de producción y el mundo empieza a tener una mayor visión y darle mayor importancia a lo que es biodiversidad, pero no en términos ambientales como está funcionando, sino en términos económicos reales, ¿no? Eso es en concreto esta nueva visión. Un país como el Perú, que tiene una biodiversidad muy grande, que tiene una riqueza genética, por decirlo así, muy grande, ¿cómo puede, digamos, aprovechar este concepto? Mire, eso ha sido un problema bastante, bastante difícil de dilucidar, porque no había experiencia, no ha habido experiencia en valorar los genes, que son la base fundamental de la biodiversidad. Estoy generando un modelo en base a los conocimientos de los genomas que ya están siendo publicados, en base al número de especies que tenemos en el país, las especies endémicas, que son sobre las cuales nosotros podemos ejercer propiedad, porque hay muchas más especies. En total, entre plantas y animales, especies endémicas, tenemos alrededor de 6.300, ¿no? Y con los datos de valor de número de genes, son más o menos 283 millones de genes. O sea, en el modelo que generó, que es un poco complicado de explicarle cómo sale, el valor inicial de un gen está alrededor de 9 a 51 millones de dólares. Si asumimos que de esos 283... Ese es el valor, digamos, si uno lo actualizara y lo convirtiera en valor económico. Exacto, es lo que yo llamo en este modelo el valor dinámico potencial. Ya. Si nosotros tomamos en cuenta los genes de nuestra biodiversidad y asumimos que solamente el 0.01% de estos 283 millones de genes pueden generar un producto biotecnológico, eso implica que tengamos una valoración de casi 85 billones de dólares. ¿Puede poner un ejemplo de cómo, digamos, qué gen podría convertirse en un producto económico, en fin? Le doy de los casos actuales, porque recién se empieza a tomar conciencia en el mundo de eso, y por eso que somos tan apetecidos los países tropicales, que somos ricos de biodiversidad. Uh-huh. O sea, esas corrientes de proteger a la biodiversidad, que están bien, nosotros los biotecnólogos somos principales protectores de ella, pero es por el valor de los genes. Digamos, un gen puede generar un valor comercial de 5.000, 6.000 millones de dólares por año. Pero puede poner algún... Por ejemplo, un gen de insulina, las ventas son de 5.000 millones, 5.900 millones de dólares en un año.
tenemos que descubrir cuáles, digamos, los productos potenciales a partir de nuestros genes. Y para eso requerimos, usted lo acaba de decir, investigación. Ciencia, tecnología, investigación, valorar. Efectivamente, eso sí. Me parece extraordinario lo que usted está proponiendo. Nosotros en el modelo generado ya manejamos, propuesto un valor que se llama el valor dinámico comercial. Generalmente es el estamos hablando de, para esos, ese valor de los genes, estamos hablando de algo así como 8.500 billones de dólares por año. Ese es el potencial. O sea, nos toca a los peruanos, a los gobernantes y a toda la población, hacer que eso sea posible. O sea, nos miran a nosotros, no tanto por nuestros recursos primarios como hasta ahora, sino por eso, porque ese es el futuro. Bueno, entonces eso hay que desarrollarlo. Una última pregunta, muy brevemente, ¿qué opina del tema de los transgénicos? Me parece que en el tema de los transgénicos hay una cuestión de tipo ideológico que está interfiriendo con la visión científica que debe darse. Es fundamental, son fundamentales y no pueden dejarse de lado para los esquemas de desarrollo. Es decir, cuanto más nos demoremos, menos posibilidades tenemos de desarrollar. No solamente lo que es las plantas transgénicas, ¿no? Sino en el uso de la biotecnología para el desarrollo. A esto que usted mencionaba, el asunto de la bioeconomía, esta investigación que se requeriría hacer con los genes para darles un valor económico, ¿se está haciendo alguna investigación? Sí, estamos haciendo. En este momento, mi laboratorio está trabajando en lo que llamamos bioprospección molecular, es decir, ubicar genes de alto valor para ser utilizados. La área de mi laboratorio es en el ámbito industrial, particularmente biocombustibles, ¿no? Biocombustibles. Entonces, la idea es estos genes luego incorporarlos en microorganismos, diseñar un nuevo microorganismo que se llama factoría celular para que nos produzca etanol o biodiesel desde la celulosa, ¿no? Y en ese camino estamos bastante bien avanzados. Bueno, yo lo controlo. O sea, eso me lleva a aclarar un poquito mi gran amigo Modesto Montoya. Él dice que no hay investigación en el Perú y que debemos recurrir a nuestros compatriotas en el extranjero, traerlos, porque aquí no. Y eso no es cierto. Justamente ayer hablé con él y le dije, no es cierto, sí se está haciendo y hay grupos que no lo crean, son líderes mundiales en determinados temas. Bueno, pero eso está lo que nos falta es una mayor decisión, que sea una política de Estado, recursos. Más recursos. Bueno, entonces, apenas tenga algún resultado en esa investigación, me pasa la voz para difundirla, por favor. Y además, quizás sería bueno concretar la propuesta de más recursos, ¿no? Para darle más forma. Ojalá. Bien, muchísimas gracias al señor Marcel Gutiérrez Correa, Laboratorio de Micología y Biotecnología de la Universidad Nacional Agraria. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos.